Esta es la información al momento desde México. El equipo de exmonitores le informa. La mañana de este viernes, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, anunció que concluirá su mandato el 31 de diciembre del 2022. De esta manera, el ministro rechazó la extensión de titularidad que, de acuerdo a la reforma judicial, extendería su mandato por 2 años más. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en videoconferencia con miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores, solicitó a integrantes a apresurar la reconversión y a ampliar la capacidad hospitalaria ante el incremento de casos de COVID-19. Indicó que el país tiene 49% de camas ocupadas y 40% camas con respiradores. Nuevo León regresará a semáforo rojo de alerta epidemiológica a partir del lunes 9 de agosto debido a la tercera ola de coronavirus. Así lo anunció Manuel de la O. Cavazo, secretario de Salud de Nuevo León, quien agregó que el retroceso se debe al aumento de más de 1,000 casos de COVID-19 en los últimos días, situación que no se había presentado en las dos primeras olas en la entidad. Cerveza para olvidar mi amor, cerveza para no ir donde el doctor. El primer viernes del mes de agosto se celebra en México y varios países del mundo a la cerveza. La cerveza es una bebida alcohólica no destilada, rica en vitaminas, proteínas, ácido fólico y antioxidantes. México es líder en exportación de cerveza en el mundo y ocupa el cuarto lugar en la producción cervecera, lo que posiciona a nuestro país como una potencia en la categoría. Recuerde beber con responsabilidad y feliz día de la cerveza. Le recuerdo que darnos un me gusta, hacer comentarios, tocar la campanita en nuestro canal Exmonitores, el canal en YouTube, es de gran apoyo para seguir adelante. Para Exmonitores, Ivonne Zambrano, Omar González y Víctor Romo. Esta fue una producción de Exmonitores.